Aprende a realizar el efecto de texto en curva o texto en forma en Adobe Illustrator. Hey, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Como vieron en el título de este video, en esta ocasión nos encontramos con Adobe Illustrator en la versión portable, que es la que yo tengo instalado en mi ordenador, y estaremos viendo un efecto súper fácil y súper rápido de hacer, el cual es el efecto de texto en cualquier tipo de curva o forma que hagan dentro de alguna imagen. Antes de arrancar, déjame recordarte que para no perderte videos como este, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones siempre que yo suba un nuevo video. Para arrancar súper rápido y no perder mucho más del tiempo, vamos a abrir nuestro Adobe Illustrator y vamos a crear un nuevo proyecto, un nuevo archivo. Las dimensiones que va a tener, la anchura, yo por ejemplo voy a ponerle 1280 píxeles por 720, que es una medida súper estándar. Vamos a darle en OK y como vemos aquí se genera una nueva capa con las dimensiones que ingresamos previamente. Aquí para alejarlo mantenemos apretada la tecla Alt si están en Windows y el scroll para abajo para darle un efecto de que se está alejando la imagen. Vamos a seleccionar la herramienta de pluma, que es justamente esta de acá, y vamos a empezar a marcar los puntos, por ejemplo las anclas, para especificar las formas que nosotros queramos. Por ejemplo, esta forma me parece súper bien a mí, y para empezar a escribir el texto conforme o en el contorno de esta forma, vamos a irnos a la herramienta de texto, que es justamente la de acá. Mantenemos aplastado con el clic izquierdo y seleccionamos la herramienta que dice herramienta de texto en trazado. La seleccionamos y por ejemplo vamos a darle clic encima de, por ejemplo, el trazado en esta parte de acá, y en mayúsculas vamos a escribir nuestro texto, ¿ok? En esta parte, por ejemplo, yo he puesto hola amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien, y como vemos el texto sigue cualquier tipo de forma que yo le haya dado con la herramienta de ancla previamente. Y si por ejemplo aquí desmarcamos las opciones de visualización acá, vemos que se ha borrado la forma que hicimos con la herramienta de ancla y nos queda el texto con la forma que nosotros hayamos escogido. Si pasamos el más por encima, nos da la guía, la pauta de cómo está nuestra forma, pero ahí nosotros ya podemos escoger la forma en cómo queremos que se vea nuestro texto. Si por ejemplo también ustedes juegan con las alineaciones, por ejemplo alineado a la izquierda, alineado en el centro o alineado a la derecha, esto va a tomar forma de, por ejemplo, todo el contorno que ustedes hayan descrito con la herramienta del ancla. Así que esto les puede servir justamente para acomodar el texto de una manera mucho más rápida al principio, en el medio o al final, de cualquier forma. Y bien, ese es el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Un efecto súper fácil, súper rápido, como les dije, para poder hacer en Adobe Illustrator el efecto de texto curvo o texto en trazado. Ya depende de ustedes el estilo, la forma, el diseño que le quieran dar a su imagen, pero es importante conocer todas las herramientas y posibilidades que nos ofrece las herramientas de Adobe. Recuerden que abajo en la descripción de este video estarán mis redes sociales y mi página web para que puedan seguirme por cualquiera de esos medios. Tampoco olviden que pueden dejarme abajo cualquier duda o sugerencia que tengan con respecto a este u otros videos. Si te gustó o te sirvió este video, apóyalo con una manita arriba, y si quieres seguir aprendiendo como siempre mucho más, no olvides en suscribir. Nos vemos en la siguiente ocasión. Bye.